queridas amigas de Retos Femeninos, me da muchísimo gusto estar con ustedes en este martes. Y bueno, para platicarles de algo que fue noticia el pasado miércoles 22 de marzo, se aprobó el Registro Nacional de Obligados Alimentarios. Y mucha gente me ha escrito a los chats y a las redes, pues preguntando qué alcances tiene, cómo se ha desarrollado esto, en qué términos se aprobó, cuándo entra en vigor, en fin, en qué consiste. Y yo les quiero decir que yo no soy legisladora, por supuesto, pero tengo un profundo interés en que las mamás solas puedan cobrar la pensión alimenticia. Hay el 75% de las mamás solas, de las jefas de familia, que deberían estar recibiendo una pensión alimenticia. ¿Para qué? Para protección de sus hijos, para mantenerlos, para que ellos sepan que el papá está presente, pues no lo tienen. Y esto se ha convertido verdaderamente en un problema de grandísimas dimensiones, porque ello implica empobrecimiento, falta de apoyo del padre, siquiera para ver en qué se gasta el dinero que aporta para la pensión, falta de participación muy activa en la educación de los hijos. En fin, hay tantas cosas que el padre, como figura insustituible de las familias, y aquí lo hemos dicho muchas veces, representa para los hijos. Bueno, esto fue un gran logro, digamos, para la lucha de las mujeres que desde la sociedad civil hemos venido emprendiendo desde hace muchos años, particular desde hace 12 años. Escribí el libro de Mamá Sola, un nuevo significado para la maternidad sin pareja, después Mamá Sola, Eres Increíble, Papá, ¿por qué no estás aquí? Mujeres al mando, pero no solamente desde ahí empujando por la justicia de ese derecho insustituible e irrenunciable de los hijos y de las madres solas, sino también vi que el propósito, pues, de que los padres se hicieran cargo, así como que por la buena, pues no estaba surgiendo efecto, que no había servido de mucho, digamos, los mensajes en los medios de comunicación de una paternidad responsable. Y ya había yo visto en otros países como mecanismos para garantizar el pago de la pensión alimenticia que había esto, el registro de deudores morosos alimentarios. Entonces, bueno, pues empezamos a tocar puertas, primero de la Cámara de Diputados, nos tomó en el año 2011 la diputada Yolanda de la Torre, que era la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, y ella nos ayudó a redactar una ley, pues que era muy amplia, que tenía consecuencias de forma coercitiva para hacer cumplir a los padres y demás. Estuvimos pues mucho tiempo impulsándola, pero cuando fue el momento en el pleno en que se iba a aprobar, se suspendió ese día por muy mala suerte, se suspendió a altas horas de la noche, ya eran las 2 de la mañana, la votación porque los diputados ya estaban muy, muy, muy cansados y ya no hubo un periodo posterior de sesiones de esa Cámara. Pues fue un tiempo que yo creo que no fue desperdiciado porque pues algo se quedó ahí en las paredes del Palacio de San Lázaro que luego fue retomado en el año 2019 por la diputada Marcela Torres de Querétaro y dijo, bueno, pues esto hay que sacarlo, ya está avanzada la redacción, vamos a modificar algunas cosas, vamos a ponerle dientes a la ley, es decir, que haya de alguna manera, pues, consecuencias, ¿verdad? Si es que los papás no cumplían. Y así se aprobó el 30 de abril como regalito para el Día del Niño en el año 2019. De la Comisión de Justicia, ese dictamen se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara, de la Cámara Alta, del Senado de la República, pero desafortunadamente ahí estuvo en un cajón, en la congeladora, como se dice en el argot legislativo. Los presidentes de aquella comisión siempre habían sido varones. De mi lucha de muchos años y de la lucha de muchas mujeres para hacer justicia en favor de las madres solas y de sus hijos, supo una querida amiga, Patricia Olamendi, Premio Nacional de Jurisprudencia, una abogadaza,
en favor de las causas de las mujeres. Ella fue quien impulsó en el año 2006 la ley de una vida libre de violencia para las mujeres, que tiene concurrencia en todos los estados, y además ha sido representante de México en muchas convenciones, firmando convenciones incluso internacionales, ha estado en seminarios, en reuniones de mujeres importantísimas, en Belén do Pará, en Beijing, etc. Y ella supo de esto y le dije que estaba atorada, me preguntó que cómo iba la ley, yo le dije que estaba atorada en la Comisión de Justicia. Y bueno, bastó con una llamadita y unas cuantas frases apoyándose, claro está, del prestigio que tiene la doctora Olamendi para impulsar de nuevo esta ley. Y así fue como la entonces presidenta, que todavía es la presidenta de la Comisión de Justicia, la senadora Olga Sánchez Cordero, la retoma, ¿verdad? Como grito desesperado de muchas mujeres para que se les apoye a tener esta pensión alimenticia. La senadora nos promete que la va a sacar muy rápido y así fue y se lo agradecemos muchísimo. Lo mismo que gente dentro del Senado que nos apoyó muchísimo, Alex Segbe, Julio Rivera también. Y bueno, pues en la comisión se votó a favor, luego se turnó a otra comisión, a la Comisión de Estudios Legislativos, ahí una senadora por Quintana Roo, Mayuli Martínez, nos apoyó. Y quiero decirles que el miércoles 22 de marzo pasado, ya por fin se aprobó y salió, después de 12 años de esta lucha. Estamos realmente muy felices, ha sido un logro increíble, pero pues ahí obviamente que no para. ¿Por qué? Porque se tiene que publicar la ley. A toda la gente que me ha preguntado que cuándo entra en vigor, todavía no se publica la ley, tiene que publicarla el Ejecutivo, en este caso promovida por la Secretaría de Gobernación, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y después hay un cierto margen para ponerla en vigor. Esta ley va a ser administrada por el DIF, el Sistema Internacional, perdón, el Sistema Nacional para la Familia, el DIF Nacional. Y por supuesto, hacemos un llamado muy puntual al Poder Judicial para que pues la gente que acude a los juzgados para poner una demanda de pensión alimenticia sepa que hay este instrumento que garantiza la pensión, que se llama Registro Nacional de Obligados Alimentarios, para que en caso de no pa pago de una pensión alimenticia, se remita al deudor alimentario a esta lista, que es como una lista de buró de crédito. Ahora, ¿de qué nos va a servir? ¿A dónde está la parte en que va a ser obligatorio, digamos, o que podemos empujar la obligatoriedad de esta ley? Pues que esta ley está apoyada por ciertas restricciones que les voy a compartir, algunas de las cuales son importantes, ciertas restricciones para los deudores alimentarios morosos. Y estas tienen que ver con alguna pérdida de los derechos del deudor alimentario moroso, porque va a haber unas medidas de restricción. Y algunas medidas de restricción, pues están difíciles, o sea, el obligado alimentario tiene que cumplir, porque si no, por ejemplo, no se le puede expedir un pasaporte, porque Relaciones Exteriores va a estar, pues, viendo en ese registro si no está, o para ir a sacar un pasaporte se va a requerir de un certificado de no adeudo. No va a ser un trámite difícil porque nada más en Internet uno va a entrar y va a bajar su certificado de no adeudo, o por lo pronto así hemos sugerido que se implemente. Esta ley específicamente va en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. No se creó una ley dentro de una ley, se reformaron algunos artículos a fin de garantizar la pensión alimenticia, este goce, este derecho que tienen los niños por parte del padre de pues protección, una protección por supuesto material, pero también la protección de darles pues ese cariño, esa atención, ese amor, ese apoyo emocional, ese hacerlos sentir importantes, significativos para el padre, aunque ya no vivan con él. Esto es fundamental. Miren, podríamos de verdad prescindir de registros, prescindir de demandas, y todo esto, si hubiera esa
conciencia moral, esa conciencia social, familiar, ciudadana como mexicanos, de que lo más importante y el bien mayor que tenemos en este país son nuestros hijos. Y un padre de familia no puede ir en contra de sus propios hijos dejándolos en el desamparo, porque créanme que superar un desamparo de un papá, y me ha tocado verlo de cerca en muchas familias, es muy difícil. Entonces, todas estas leyes no tendrían nada que hacer, ni los registros ni nada, si tuviéramos esa conciencia moral. Pero en vía de mientras, pues tenemos que tener mecanismos que puedan garantizar el pago de la pensión alimenticia. Entonces, el certificado de no adeudo, si no aparecemos en el registro, va a ser automáticamente bajado, digamos, muy fácilmente, para llevarlo a también la expedición de una licencia de conducir. Si queremos, por ejemplo, enajenar un bien, porque muchos padres deudores, lo primero que hacen es poner sus bienes para que no se los vayan a embargar a nombre, pues, de otras personas incluso. Fíjense, en detrimento de sus propios hijos, es lo que se me hace de verdad increíble. Va a servir este registro para muchísimas cosas, pero para principalmente que los padres apoyen a sus hijos. Yo creo que el cambio de mentalidad, el cambio de una perspectiva con relación a los hijos, tiene que ser definitivamente contundente, tiene que ser profunda. Ya no podemos tener niños en este país abandonados, que ni siquiera sepan quién es su padre. Mamás solas, regístrenlos con los apellidos del padre. Luego los trámites para reconocimiento del padre son muy latosos. El otro día me decía una mamá que lleva 15 años tratando de convencer al padre biológico de su hijo que lo reconozca, y él no quiere, pues, someterse a una prueba de ADN. Entonces, a veces todos esos trámites se entorpecen por esto, porque no lo registramos con su nombre. Muchas mamás solas dicen, es que yo no quiero que se entere, es que yo no quiero que sepa de quién es su hijo, es que yo, bueno, pues lo tiene que saber, porque el primer derecho que tenemos todos los mexicanos es saber justamente de quiénes somos hijos, cuál es nuestro origen, en qué condiciones nacimos, etcétera, etcétera. Entonces es súper, súper importante. Aún los niños adoptados tienen derecho a saber quiénes son sus papás biológicos, porque luego se les dice a los 15 o 16 años en plena etapa de la adolescencia y les viene una verdadera crisis de identidad. Entonces es el primer derecho de los niños. Entonces, mamás solas, jefas de familia, sepan que ya hay este recurso, sepan que para inscribir al deudor alimentario y pueda servir de mecanismo para el pago, tienen que hacer una demanda por pensión alimenticia en algún juzgado de lo familiar. ¿Sí? Hay procedimientos que son cada vez más fáciles en los juzgados, que incluso vamos a estar apoyando a las mamás solas en el Poder Judicial, tratando con las autoridades, con los diferentes tribunales de los estados y tribunales superiores de justicia de los estados, para que este sea un trámite expedito, fácil, justo, que no haga a las mamás solas perder su tiempo en ir y venir a los juzgados, porque entonces se hace una lucha incansable. Entonces, primero, sepan que ya existe este registro, por lo menos está aprobado por las dos cámaras, por el Congreso de la Unión, que va a ir a dar a esta ley de niños, niñas y adolescentes, que falta su publicación, pero que se va a entrar en vigor, Dios mediante, muy pronto. Segundo, correr la voz para las personas que no lo sepan, que hay que ir haciendo sus demandas, porque tiene que pasar esto por un juez, por la sentencia de un juez. Si a los 90 días de que se le está pidiendo al papá que pague el monto X de pensión alimenticia, que por cierto, también hay otro mito, dicen que por cada hijo 20%, que si a la mujer le toca tanto, que si no sé qué, de los ingresos del padre. No, la ley dice muy específicamente que es según las necesidades del acreedor alimentario y según la capacidad de pago, capacidad financiera del deudor alimentario. Entonces, lo que yo les recomiendo a las mamás solas, junten
todos los recibos que puedan de los gastos de educación, de salud, de renta, de clases. Si vivieron tiempo con el padre de los hijos, bueno, pues ya sabe el padre de los hijos cuál es la dinámica familiar y cuáles son los gastos que tiene que hacer la señora. A ver, cuando las señoras somos muy orgullosas y decimos, pues, la verdad es que yo puedo sola, yo no necesito del padre de mis hijos, solamente me da lata, está exigiéndome que yo le rinda cuentas por el dinero que me da, luego hasta quiere meterse en la casa y en la cama. Yo les digo, a ver, si queremos terminar con la impunidad que existe en este país, tenemos que hacer nuestra parte, cada una de las madres jefas de familia. Y es por ellos, porque nosotros no tenemos ningún derecho de renunciar a un derecho que les corresponde a nuestros hijos. Julieta, que qué flojera, que tengo que ir, que no tengo tiempo, que ya me desgasté, que otra vez con el juez, que ni modo, tenemos que hacerlo, porque así, entre menos impunidad haya, más cumplimiento de la ley habrá y se hará como esa masa crítica, como ese poder que nos jala, se hará un mandato social. Dios quiera muy pronto que nos quede bien en el consciente de todos los mexicanos que un niño no se puede, no se debe abandonar. Entonces hagámoslo, a lo mejor no por nosotros, a lo mejor no lo necesitamos, pero sí necesitan esos hijos algo que es mucho más importante del padre, que es la pensión emocional. Y muchas, que es ese apoyo, esa participación activa, esa educación. Y muchas veces, aunque no me lo crean, surge de la obligatoriedad que tienen de pagar la pensión alimenticia, siquiera para cuidar sus intereses, siquiera para saber, pues si el niño realmente está yendo a la escuela con el dinero que les están dando, con las aportaciones, que no son una caridad, que no son una dádiva, que no son una concesión, es por ley. Y otra de las cosas que también puede ayudar a que las hijas, las chicas, ¿no? Las madres solteras, lo que llamamos madres solteras, las que no pudieron consolidar un matrimonio, una vida en pareja, pues también sepan que el padre tiene que saber de la existencia de ese hijo. Así haya sido por el embarazo por una noche de placer. Si deciden tener ese bebé, ¿verdad? Que yo, bueno, yo estoy en contra de la criminalización del aborto, pero también a favor de que los padres se hagan responsables de sus bebés que vienen en camino, que es muy importante. Entonces, ¿cómo lo van a saber si muy orgullosas muchas veces no le dan cuenta al padre? Entonces, también para que haya esa responsabilidad de los jóvenes, uno de cada cinco bebés en este país es hijo de una mamá y papá, seguramente también muy joven, de entre 12 y 19 años de edad. El embarazo adolescente todavía es muy frecuente. Entonces, son muchas cosas las que tienen que incidir para no dejar desprotegida a nuestras infancias, a nuestra infancia aquí en México. Hagamos algo por nuestros hijos. Yo creo que es el bien mayor que tenemos en nuestro país. No saben todas las consecuencias que los niños padecen de no saber quién es su padre y de saber que estando vivo no está presente y no se hace cargo de ellos. Por mis grupos de encuentro de mamás solas he podido saber todo el drama, todo el sufrimiento que padecen las mamás, pero no solamente las mamás, sino también, y más importantemente, porque a lo mejor nosotros lo podemos asimilar más fácilmente, pero nuestros hijos pues no lo pueden asimilar, un divorcio de los padres, un abandono del padre, el no saber quién es el padre. Entonces, mamás solas, también responsabilicémonos de esa parte, acudamos a los juzgados. Yo sé que tienen mucho trabajo, yo sé que se tiene que simplificar administrativamente el Poder Judicial, pero es importante que nos ayudemos unas a otras, porque no teniendo impunidad, así vamos a contribuir a que se vea muy mal que en este país alguien abandone a sus hijos. Entonces, bueno, escríbanme a Mamá Sola si tienen alguna duda de todo esto que estoy diciendo en relación a la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que Dios mediante va a entrar en vigor muy rápidamente. Y bueno, aquí les voy a dejar en este chat o entren a mi página para que vean esta infografía que pasa
que saqué del Senado de la República, que está muy fácil para entenderlo. Dice medidas de restricción a deudores alimentarios. Dice el Senado aprobó reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como les platiqué el pasado 22 de marzo, a fin de qué, de garantizarles el goce de la pensión alimenticia. Y con las modificaciones se crea, como les hemos dicho, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Y este va a concentrar la información sobre el cumplimiento de deudores y de acreedores, o sea, quién debe y quién merece recibir este derecho. Y el certificado de no inscripción en esa base de datos del registro será requisito, como les decía, para trámites, como por ejemplo la obtención de licencias, de permisos de conducir, de pasaportes o incluso de participar en candidaturas a cargos de elección popular. La creación de este registro, estas modificaciones a la ley, ya se turnan al Ejecutivo Federal para su trámite correspondiente, que es el de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, y luego ya establecer, pues, el presupuesto, cuánto va a costar, ¿no? Cuánto nos va a costar, que ahora con los medios digitales yo espero que no cueste mucho, quién lo va a instrumentar, que ya les dije que les toca al Sistema Integral de la Familia, el DIF. Y bueno, si tienen alguna duda, por favor, escríbanme. Yo soy Julieta Luján, soy mamá sola en Twitter y en Facebook y por supuesto también aquí en esta red maravillosa de retos femeninos. Los saludo muy cordialmente a nuestra querida Silvia Sánchez Alcántara, quien ha sido pues promotora de los derechos de las mamás solas desde entonces, desde que empezamos con esto del registro, de la aprobación del registro, y de todas mis queridas amigas, gracias a la senadora Kenia López Rabadán, gracias a la senadora Josefina Vázquez Mota, a la senadora Mayuli Martínez, a la senadora Olga Sánchez Cordero, a la senadora Giovanna también, a todas ellas que han estado impulsando esta ley, a la diputada Marcela Torres y a todas y cada una de las mujeres de los diferentes grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado que hicieron posible este gran logro para las mamás solas. Gracias y hasta pronto.